Hola, ¿cómo estás? Otro encuentro. Algunos encuentros son reencuentros también. Y algunos de estos encuentros son muy especiales. Ustedes saben que yo aprecio y amo profundamente a mis artistas, nuestros artistas populares. Pero hay algunos que tienen como un lugar reservado en el corazón. Y son esos que esperamos ansiosamente que nos vengan a visitar. Como cuando uno espera al pariente ese que viene de lejos y siente necesidad de verlo y se alegra de solo verlo. Que no necesita mediar palabra, regalo, nada. En el abrazo uno siente ese calor necesario para que esa esperanza en la vida se reanime, se reviva. Y es el caso del invitado que tenemos hoy. Un hombre que viene de un pueblo pequeño, podemos decir, de una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires. De un hombre que viene trayendo una esencia fundamental, con un canto fundamentado. Una voz que tiene la autoridad de la evidencia. Dicen que hay diferentes tipos, ¿no? Está la autoridad del que sabe gritar, que produce miedo. Y está la autoridad del que sabe decir, que produce respeto. Y es el que marca la diferencia entre fama y prestigio. Y él es conocido por su prestigio. Un amigo entrañable de tantísimos años, que agradezco a Dios y a la vida que esté hoy aquí conmigo para compartir música, palabras, pensamientos. Como le decía, esta mirada que tenemos sobre la música nativa a la que tanto amamos. Bienvenido, Adrián Maggi. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Es un gusto estar acá en tu programa y sentirme como en mi casa. Muchas gracias por el reencuentro, hermano. Te estábamos esperando. Hace rato que te estábamos esperando. Gracias. Siempre que hablamos con vos, viene a mi memoria esos años 90, cuando nos conocimos, que éramos tan jóvenes, Qué lindo. y que llegábamos a Buenos Aires, por ahí un poquito más tarde que nosotros, estábamos en una agencia extraordinaria, siempre recordamos a Ramón Anhelo y Juan Carlos Anhelo, que fueron nuestra familia, que son los que, a diferencia de todo lo que sucede por ahí en la mercadotecnia, en la cosa marketinera de la música, a nosotros nos recibieron como una familia, comíamos con ellos, dormíamos en su casa, ¿no? Eran los representantes de los chalchaleros, viajaban a Europa, a Nueva York, volvían y estábamos nosotros ahí Sí, como sus hijos, ¿no? sí. ¿Sabes de qué me acuerdo? Me decía Ramón, viví en el campo, no, le viví hasta hace poquito. ¿Podés conseguir huevo de campo? Sí, le digo. Y entonces me venía, cuando me iba a Gile, me venía en una mano el bolso, en la otra la guitarra y en la otra una bolsa con 2 docenas de huevo de campo. Me tomaba el colectivo a Luján, de Luján a 11 y de 11 el 115, ahí a Paraná y Corrientes, y ahí caminaba con los huevos, el bolso Que y no la se rompan, que guitarra. no se. Qué Y una lindo, pero. imagen que seguro conservás. Ramón tenía una sala comedor que tenía una mesa larga con 8 sillas. Y en el extremo, digamos, en uno de los extremos al costado estaba la puerta que comunicaba con la cocina. O sea que la mesa tenía cerca de 10 metros de largo, por decir algo. Sí. Y de allá de la punta, Ramón se paraba con la bandeja de milanesa y decía: yo estaba sentado en la punta, por ejemplo, o estabas voy, negro, ¿querés una milanesa? Sí, y te la tiraba así, como un plato volador a los 10 metros. Ahí estuvimos con Cito Segovia, ahí estuvimos con Juan Carlos Sarabia, ahí compartimos con Facundo, con vos, con los hermanos Calvo, Cacho tirado. Cacho Tirado, con Carlos Lastra, de los Quillahuasi. Qué momentos extraordinarios, ¿no? Cómo nos premió la vida dándonos esos momentos. Yo no me olvido más, no me olvido más. A mí me sacó del campo, me sacó de mi pueblo. Te Y proyectó. claro. Lo bueno es que no dejaste de ser vos. Te acentuó en lo que vos sos. Yo creo que Ramón tenía esa característica. Él no quería que cambies. Él no modificaba nada de lo que vos eras. Él por ahí decía: vamos a lustrar un poco más esta parte que es la que te Sí. beneficia. Pero eras vos. Era. Segundo día que caigo en la oficina, me dice, vamos a sacar una foto para hacer los afiches. Bueno,
enfrente, vamos a casa de foto que hay. Me dice, bueno, trae las pilchas, se ve la ropa, todo, bueno. Se vamos a la foto. Cara de mal. No, dice Ramón. La sonrisa. No, dice, así tiene que salir. Sí, insistía. Con... ¿Sí? Primer mensaje. Sí. Yo con cara de mal, ¿para qué cara de malo? 20 años, agradecido a la vida por todo. No, y ahí, bueno, uno se da cuenta aprendiendo. Que... sí. Nosotros íbamos a la tele con sí. El chango Espaciú y él nos esperaba para cenar. Pero para nosotros ir a hacer la tele era una cosa de un trabajo. Él no lo festejaba. O teníamos un trabajo en algún lado y él nos esperaba para ir a cenar a un lugar que era muy caro para nosotros y se comía un buen asado con un champán para festejar. Que él se gastaba lo que ganaba con nosotros dos veces esa noche. Y ya que estamos recordando, en esa etapa vos cantabas una obra que me quedó pegada a mí, que empezaba diciendo del boliche en un rincón. Todos notan su destino porque por culpa del vino ya no tiene condición. Alguna provocación le hace al que llega o se va, mientras un niño dirá inocente al proceder, si no para de llover se va a mojar mi papá. Cura milagrosa de Juan José Somoano, de Varadero. Cantabas eso y, sí. y después vino una etapa artística tuya extraordinaria para llegar a algo que vamos a hablar más tarde, que fue como llegar ahí al lugar donde te mereces y de donde vas a continuar, recién arranca, como quien dice, otra etapa ahí. Pero antes, un compromiso muy profundo con los malvineros, que también me siento representado en tus cosas, porque dijiste las cosas en una carta que yo leí muchas veces. A mí me da mucha ternura y me produce un enorme orgullo ser amigo tuyo porque muchos me mandan cosas diciendo, mira este tipo, no saben que somos amigos, ¿eh? Me mandan un mensaje con un video tuyo o con un audio donde vos estás diciendo cosas. Yo sé que no soy un cantor, no soy un gran cantor, pero creo que, y creo que un mensaje para los jóvenes, ¿no? Jugarse. Me jugué. ¿Cómo te jugaste vos? ¿Cómo se jugó el Chang? ¿Cómo se jugaron los Calvos? Hoy es todo muy distinto. Pero, y yo no me arrepiento nunca y sé que ya tengo 54 años, pero cuando sea viejo voy a decir me jugué. Estoy agradecido a la vida por todo lo que me dio. Tuve cáncer, lo superé. En el mejor momento de mi carrera, que salgo Consagración de Cosquín en febrero del 2020, a los 20 días aparece la pandemia. Que es como un jugador de fútbol que sale goleador del torneo argentino, lo contratan del Barcelona y se rompe los meniscos, más o menos. Se me murió mi perra hace un mes. La Marta, que me acompañó, se murió de al lado mío en la pandemia, en el cáncer. Y todos los viajes juntos, ¿no? Sí, para miles, todos lados. Miles de kilómetros. Sí. Porque aparte vos no te vas a Chacabuco, vos agarrás el auto, el colectivo, la camioneta y te vas al Calafate de un tirón. Sí, mucho, sí. Uno tiene que andar. Sí, sí, estamos para eso. Bueno, andando y andando, nos piden que cantes algo para irnos de este bloque, ¿te parece? ¿Cómo no? Hijo, hoy te vi tomando mate en la mesa del comedor, macaneando con tu abuelo, hablando de qué sé yo. Me fui arrimando despacio para no enfriar el calor. Me senté sin decir nada, escuchándolo a los dos, y en un momento la charla apuntó para discusión hasta que vos te callaste y el viejo se apaciguó. Sé que tu abuelo es porfiado. No lo sabré, si me crió. Pero cada no es así como lo ha hecho Dios. Él no comprende estos tiempos.
comprende los que vivió, sentate siempre a escucharlo, prestale mucha atención, que tiene muchísimas cosas guardadas en su interior. Ay, te agradezco tu silencio cuando el viejo se enojó. Comprendí que estás creciendo. Y ahí me sentí mejor. Sé lo que quiso decirte tu abuelo cuando te habló. Sos argentino, muchacho. Argentino, sí, señor. La patria nos necesita a mi padre, a mí y a vos. Somos industria argentina. No hay lugar a discusión. Tu abuelo que hacía el tambo allá en el campo luchó. Le dio su sangre a la tierra, con su vida la abonó. Seguro que tuvo errores. Seguro que tuvo errores y también los tengo yo, pero llegado el momento, como macho se jugó. Tu abuelo con los recuerdos de los días que vivió, pero encuentro la esperanza en los chicos como vos. Y han de luchar con esfuerzo los de tu generación. El porvenir los espera para cumplir una misión. Sos el hombre del futuro, sangre joven que heredó esta patria y debe honrarla por tu abuelo y por vos. Somos industria argentina, no hay lugar a discusión. Transforma a su paso el tiempo, lo de ayer en lo que soy, pero el mañana depende de los chicos como vos. Y hace fuerza la cadena por la unión del eslabón. Y es pecado si se cortan los de tu generación a las plantas sin raíces. A las plantas sin raíces las voltea un ventarrón. Yo no pretendo que toques la guitarra como yo. Yo no pretendo que toques la guitarra como yo, ni que sientas como siento las cosas que siento yo, porque eso sería obligarte y no es esa mi intención. Pero hay cosas que tenemos que son comunes a los dos. La patria empieza por casa. La patria empieza por casa, más bien en el corazón. Y le debemos un futuro si es lo que uno heredó. La madre que lo ha parido, la bandera con el sol. Y es un deber el cuidar eso que tanto costó. Por eso nos necesita la patria que nos parió. Que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina. No hay lugar a discusión. Mate amargo, sos mi hermano, que entibias la soledad, porque amargueando endulzás las horas de mis paisanos. En el hueco de la mano, con la bombilla parada, tu pancita cargada de hierba y agua presiento. Siempre sobran argumentos para empezar una mateada. Símbolo de la amistad y de la familia unida, cuando la hija querida le alcanza un mate al papá, cuando la esposa quizás se lo ofrece a su marido como un beso, un cumplido por su sacrificio diario y por traer el salario para ver sus hijos crecidos. Si voy a salir de viaje, ¿qué es lo primero que cargo? Las cosas del mate amargo y después el equipaje. Por más que salga de raje, siempre lo llevo conmigo, porque el mate fue el testigo de charlas y discusiones y dio parir mis canciones, porque el mate es un amigo. Cuando conocí el amor y eran felices mis días, fue la mejor compañía con su exquisito amargor. Cuando después el dolor invadió mi corazón, del brazo de una traición de quien menos lo esperaba, ahí mateando lagrimeaba los versos de una canción. Pasa el tiempo y la distancia se lleva penas y estorbos, y el mate con cada sorbo me trae recuerdos, fragancias o más de una circunstancia que no olvidaré jamás. Me trae a mi padre acá, mate
cambiando solo en las casas, y hoy cada día que pasa yo lo extraño más y más. Especial pa' una mateada viendo un amigo enfrente, con hierba y agua caliente no se precisa más nada. Y en mis peores temporadas el mate me ha abandonado. Cuando anduve complicado, seco de vientre y bolsillo, fue el mate un manjar sencillo, aunque estuviera lavado. Con él no tengo secretos, si sabe todo de mí. Sabe cuando estoy feliz o cuando estoy en aprietos. Si en un problema me meto, lo medito con paciencia. Mateando busco la esencia, y me ha pasado muchas veces que su ronquido parece ser la voz de mi conciencia. Ahora que ya pinto canas y los golpes de la vida me abrieron varias heridas, sigo peleando con ganas. Siempre empiezo mis mañanas tomando mate primero, y al pasar por el garguero sos una caricia al alma. Contigo encuentro la calma, mate amargo, compañero. Qué belleza, qué belleza. Además, esa síntesis, decís algo que por ahí a nosotros nos llevaría muchas palabras, que cuando pasa el garguero, una caricia al alma, en tan poquitas palabras, una cosa que pensamos y sentimos todos. Es realmente un hallazgo, muy bonito, eso es tuyo también. Eso es mío, es un agradecimiento a la compañía, a la fidelidad, a la lealtad del mate. Vos sos de irte a la plaza con tus libros, sos un gran lector, con tu mate, y hacer tiempo ahí, ¿no? Crecer ahí. Yo tengo un motorhome, y no tengo fondo en mi casa, pero a 6, 7 cuadras hay un parque municipal de 10 hectáreas. ¿En San Andrés de Agil? En San Andrés de Agil. O si no, me voy a la Laguna de Navarro mucho con mis perros, y el mate y un montón de libros. Yo leo mucho. Te vi en tu casa, hay libros por el piso, por las paredes, en la cocina. Sí, sí. El crecimiento interior es fundamental y me fue lo que me salvó. Sobre todo, vos que no es para sacar cosas de ahí, pero vos sos un tipo que deja mucha energía en el escenario. Y la única manera de cargar energía es leyendo, es trayendo otras palabras, otras cosas para... No condimentar, sino para sostener esa esencia que vos tenés, ¿no? Me ayudo mucho con la lectura, comiendo sano. Después del cáncer, como muy sano. Vida sana, todo lo tóxico fuera. Como has compartido alguna de tus delicias culinarias. Sos muy buen cocinero, aparte pan propio. De salvado, que me tenés que enseñar. A mí no se levanta el pan, me queda un mazacote que se muere ahí. Con la afición al trabajo logré poder y prestigio. Llené mi alforja de culpas y desafié los peligros. Encerrado en mi carcasa estaba bien protegido y veía en los demás potenciales enemigos. Le di de comer al ego cuando me encerré en mí mismo, y el aislamiento perturba porque se rompen los vínculos. Y el aislamiento perturba porque se rompen los vínculos. Fui corriendo una carrera que no tenía sentido, y por más que la ganase, lo mismo hubiera perdido. La tensión y la ansiedad me fueron comiendo el hígado, y la crisis una tarde me habló cerquita al oído. Le dije chau a esa vida con un forzoso retiro. Me saqué peso de encima y agarré otro camino. Solo pido tiempo al tiempo. Si aprendí mirando al río que hay que vivir el ahora y el mañana es un abismo, hoy disfruto de otra forma: mate, guitarra, un buen libro, los viajes, las caminatas y charlas con los amigos. Un abrazo, una mirada me hacen sentir que estoy vivo. Fui ganando en emociones lo que perdí en egoísmo. Fui ganando en emociones lo que perdí en egoísmo. Ya no ambiciono como antes, porque tengo paz conmigo. Logré salud, alegría
y dormirlo más tranquilo. El crecimiento interior con sus tiempos reflexivos me hizo ver pobre con tanto y hoy con poco ser tan rico. Con solo lo necesario vivo como en un exilio. Lo necesario es bastante. Si la vida es un ratito. Tan impresionante. Qué bueno eso de poder tener el ego abajo la suela del zapato, ¿no? Y el ego... No es fácil, ¿no? No. Porque además te hace mucho daño. Hay gente que cree que te ayuda a sostenerte. Es una mentira eso. Y en el arte se ve mucho el ego, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por eso caen los grandes. Los grandes de verdad no tienen ese problema. Carl Sagan, un astrónomo muy conocido mundialmente, le agarra una enfermedad incurable y se cura. Después le hacen una nota y él dice: todo el mundo debería casi morir por el cambio que te genera. Te afina la sensibilidad, te hace mejor persona y le das importancia solamente a las cosas importantes de la vida. Y yo viví algo de eso cuando fuiste hasta el borde del abismo. Ahí va. Y toda esa adrenalina después cuando baja... quedas crocante. Sí, claro. ¿Qué necesidad que tiene el hombre de sacudirse, ¿no? De un cimbronazo, ¿no? Todos. El ser humano es bueno, un sopapo de la vida. Te despabila, te despierta. Si no, en muchos casos sos un bananón, un banana, un langosta, sí. ¿Viste? Sí, una ameba. Acá estoy yo. Toma la sida. Acá estoy yo. Pero a la vez una ameba que en su demagogia y en eso de quedar bien con todo el mundo queda mal con él, que debe ser de las peores posturas, ¿no? Creo que Charles Chaplin decía eso, la mejor manera de quedar mal con uno mismo es quedar bien con todos. Muy bueno. Sí. Porque además te dicen que estás bien, pero también hay una demagogia en el que te dice eso porque le gusta que seas así. Sos más útil así. Te manejan mejor, claro, así. Los amigos, el campeón. ¿Pasó alguna vez o no? No. La vida no quiso que me pasara porque, vuelvo a repetir, después de la consagración de Cosquín apareció la pandemia, así que estuve un año y pico... ¿Te paró la pelota? Claro. Me avisan que era la consagración de Cosquín, yo estaba durmiendo arriba de un auto en el Bolsón con mi compañera de ese entonces. Claro, me llaman a las 5 y pico de la mañana la comisión y digo, duermo con el... Mi mamá tiene 87 años. Entonces duermo con el teléfono prendido. Porque digo, en cualquier momento... Claro, sí, por alguna cosa. Me llama mi hermano que pasó algo y me cae un mensaje 5 y pico de la mañana. No había encontrado alojamiento en el Bolsón. Había cantado en la fiesta del asado en Cholila. Así. Y tenía el teléfono ahí solo. Me despabilé en el auto ahí. Comisión de Cosquín. Digo, 5 y pico de la mañana. Adrián, ¿por dónde andás? Estoy en el Bolsón. ¿Qué pasó? ¿Podés hablar? Y ahí me di cuenta que algo pasaba, ¿no? Sí, le digo, agarré y me bajé. Y no tuve tiempo a... Porque apareció la pandemia y me o sea, empezaron otros... Fue muy fuerte ese momento, ¿no? Y lo quiero enganchar con esto. Si bien yo vivo en un pueblo como San Andrés de Giles, que no iba nadie a visitarte, que estábamos encerrados, que yo tampoco podía visitar a nadie. Y yo estaba solo con mis libros y mis perros. Dentro de todo fue una etapa de mucho crecimiento, porque me fui para adentro, ¿no? Sí, sí. Me vino bien. Pero, claro, era la etapa de decir, bueno, muchísimo trabajo había salido y era la época de recolectar algo, de decir, bueno, le voy a cambiar las cubiertas al auto y las cuerdas a la guitarra. Este es el momento, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Si viene un amigo. Si viene un amigo, mira, vamos a hacer una cosa como hacen en los programas esos que se hacen. No se vaya que cuando empiece el próximo bloque, Adrián nos va a ofrecer si viene un amigo. ¿Te parece? No se vaya.
¿Cómo la está pasando? ¿Bien? Bueno, le prometimos algo. Pero antes de eso, el tema de la pandemia fue para todos un golpe y una marca. Nos dejó marcado de por vida eso, ¿no? Sobre todo, como en tu caso, que decías, vengo de un triunfo, tengo el pase al Real Madrid, ¿y ahora? Sí, claro, estar encerrado y no poder ir, extrañaba tomar mate con un amigo, darle un abrazo, mirar unos ojos, extrañaba, fue muy fuerte, fue muy duro, ¿no? Y entonces me imaginé, un día me desperté, mis horarios son cambiados, yo escribo mucho de noche, ¿no? Pero un día me desperté, lo que era para mí la madrugada, que serían las 9, las 10, y me imaginé que venía un amigo, que en realidad no venía, porque... Claro, sí. Y escribí esto, si viene un amigo ni ladran los perros, porque lo conocen ni bien lo avispean. Ellos ya lo saben, no existe peligro porque es de la casa, aunque no lo sea. Si bien un amigo trae la alegría y afloran recuerdos, ni bien uno empieza, risas, carcajadas y más de un silencio por cosas que al otro le causan tristeza. Si viene un amigo, haré pan casero. Ya afilé el cuchillo, lavé servilletas, cortaré un salame el mejor que encuentre, que no quede nada, solo la madera. Si viene un amigo, lo siento a mi lado, porque sé de firme que es persona honesta, la presa más linda lucirá en su plato, descorcharé un vino, el mejor que tenga. Si viene un amigo, brota la ternura, y en un fuerte abrazo eso se demuestra, y hasta se humedecen los ojos del alma. Celebra la vida, la amistad sincera. Si viene un amigo, acá espero siempre, pues tiene en mi casa las puertas abiertas para pasar la noche si viene cansado, y soy todo oídos si tiene problemas. Si viene un amigo, el mate está pronto. Tiene mi guitarra si cantar quisiera, y sin mezquindades ni celos baratos, a la sombra manso, desgranar ideas. Si viene un amigo cuerpeándole al frío, recién por las dudas ya pilé más leña. Siempre habrá un fueguito que estará esperando un asado tierno y un poco de galleta. Si viene un amigo y anda con apuro, podrá refrescarse, seguir si desea, pero hay cama limpia si gusta quedarse o si anda con hambre, un plato en la mesa. Si viene un amigo, se comparte todo. Sean alegrías o también tristezas, hablarán los ojos más que las palabras. Tendré todo el día el alma de fiesta. Si viene un amigo, pa' cuando se vaya, me reiré solito de alguna ocurrencia. Quedará el aroma de una flor ausente y ojalá mañana se pegue la vuelta. Sí. Fantástico, fantástico. Es un himno a la amistad realmente. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué? Siempre se han dedicado a estas cosas como al amor, ¿no? La cosa erótica tal vez. O a un sueño de amor, persona de diferente sexo se puede decir. Bueno, hoy está un poco relativizado eso, pero digo, de un amor por ahí más carnal. Y esto que planteas vos es una declaración de amor a un amigo. Ah, sí, claro. Que nos cuesta tanto a los hombres y a la gente que viene por ahí de tu palo más todavía, sí. Porque hay que tener una postura, ¿no? Y no hay cosa más maravillosa que la amistad. Es signo de flojedad, una tontera, el machismo estúpido. Es signo de flojedad decirle te quiero, hermano, gracias. O por ahí que se te cae una lágrima. Yo agradezco haber tenido cáncer, Jorge. Yo sé que el cáncer te mata o te fortifica. A mí me hizo mejor persona, me sensibilizó mucho, como lo dije hoy, y voy a seguir hasta el cansancio con esto, porque me encanta. Estoy pasando un momento de mi vida maravilloso. Sí, yo siempre te supe buena persona, eso sí, tu esencia. Porque lo conocí a tu viejo, la conocí a tu vieja, conozco tu entorno, siempre fuiste un tipo prudente.
de andar por la buena senda, tuviste muchas ofertas capaz y no aceptaste ninguna que no sea honesta, te costó más porque tardaste muchos años en tener la presea de Cosquín, pero fue cuando vos estabas preparado para tenerla. Pero yo siento que sos un hombre viejo en la tierra a pesar de que sos un tipo joven. Es como que en 2 o 3 años acumulaste una sabiduría que no se aprende en los libros, que tal vez no se aprende en los viajes. Y son esos sacudones tal vez que te ponen la mirada en cosas diferentes, con otros ángulos, otras aristas se ven. A todos nos pasa que cuando estamos ahí, a mí me pasó estar ahí el borde, que te digan, te vas a morir. Y vos decís, bueno, dos posibilidades, ¿no? ¿Me dejo morir? No. ¿O la peleo? ¿No? De esas dos posibilidades, los dos optamos por esta. La tuya fue bastante más compleja que la mía, porque la mía dependía de mí, la tuya dependía de un montón de otros factores. Y también uno tiene ganas de decir, gracias Señor, sí, ¿no? Que algunos esconden su fe, yo sé que vos no. Yo como amigo tuyo, que hermano tuyo que me siento, digo, gracias porque pudiste salirte de la norma esa de que hay que ser así para triunfar. Y esa palabra que es tan condicionante para nosotros, que te hace esclavo, que no te hace libre el triunfo. Y el triunfo debería ser un canto a la libertad. Sí, yo creo que es cierto lo que decís, pero yo creo que triunfar en la música es lograr vivir de la música. No hay otra. Yo fui muy amigo de Don Horacio Guaraní y él tenía 90 años y seguía subiendo el escenario, lo necesitaba. El hecho de poder vivir de esto, aunque te ayudes con otra cosita, eso ya es un triunfo. Porque hay que tener decisión, coraje, sí, y algo para ofrecer para poder vivir de esto. No es fácil. Después, algunos estarán acá, otro acá y otro a ras de tierra, pero poder vivir de esto ya es una maravilla. Y la primera condición para ser feliz del ser humano es ser agradecido. Ah, coincido. Siempre. Coincido. Bueno, nombrábamos al principio a los que fueron nuestros soportes, nuestros mentores, los que nos bancaron, los que hicieron de familia nuestra acá. Ramón siempre está acá. Está. Está, sí. Y otros como Lidia, ¿no? Que siempre la mencionamos, Lidia, que ha sido también, sí, y sigue siendo fan tuya. Y de, sí. Estuvo Quique Ponce hace poco acá y recordamos todos esos tiempos extraordinarios. Que bajábamos al bar ahí de Felipe, al lado de Sadaic, y en ese bar nos encontrábamos con Armando Tejada Gómez, Ariel Petrocelli, Ramón Ayala. Bueno, todos esos en una Harold Lima Quintana, después del que me hice amigo y estuve actuaciones con él. Y a vos te pasó lo mismo, aunque en un camino por ahí, por el género que va a ser, que es un camino por ahí más solitario en ese sentido. Sí. Pero este bloque se nos va a terminar y yo no quiero irme sin anunciar que vamos a hablar en el próximo bloque de Cosquín y de una gran personalidad que vos llevaste con mucha justicia ahí. Si te parece, para irnos de acá, te pedimos que nos cantes algo breve, lo que tengas ganas, que tengas ganas de tocarlo. Guardianes del Mar, una letra recordando lo que pasó con el Ara San Juan. Oh, 43 hombres más una muchacha zarparon un día tras de un ideal, proteger las aguas del mar argentino en un submarino, el Ara San Juan. Partieron de Ushuaia hacia Mar del Plata. Todo iba tranquilo, ¿por qué iba a cambiar? Y es ahí que sucede lo que nadie espera. Se perdió el contacto, no se supo más. Los tragó la tierra, escoce mandinga. Y los familiares que no aguantan más. Montón de preguntas que buscan respuesta. Corazones rotos que no sanan más. Y la patria llora sonoras muy duras. Y la
de tan solo silencio. Terrible desgracia, ¿qué iba a imaginar? Alejandra espera muy emocionada. Su vestido de novia se ha ido a probar, porque cuando lleguen allá por diciembre, con Luisito el novio se van a casar. Se enturbian las aguas del mar argentino, porque no se sabe muy bien la verdad. Si fue negligencia, tal vez un bombazo, o las baterías que no dieron más. Un año y dos días sin tener noticias, y todos decían, por Dios, ¿dónde está? Países lejanos mandaron su apoyo. El mundo ha mostrado solidaridad. 43 héroes más una heroína en un submarino, el Ara San Juan. Custodian las aguas y el pueblo argentino los ha bautizado guardianes del mar. Custodian las aguas y el pueblo argentino los ha bautizado guardianes del mar. Bueno, como decimos siempre, las cosas buenas tienen un final. Y este programa se está terminando. No así la posibilidad de recorrer todo lo que hay en todas las plataformas para encontrarnos con un Adrián Maggi, como habrán visto, un artista solvente, concreto, que tiene un respaldo en su obra, en su identidad. Y yo recuerdo esa noche que anunciaron la consagración de Adrián Maggi en Cosquín, y sentí que era mi consagración también. Sentí como muchos, que lo queremos mucho, porque sabemos que era una cosa auténtica. Muchos suponen que Cosquín le dio una mano a Adrián Maggi. Yo voy a decir mi opinión muy particular, no involucro la de él. Yo siento que esa noche Cosquín salvó muchas papas que venía perdiendo en los últimos años, donde había como una especie de cosa oscura de cómo eran las consagraciones. No hubo dudas. Nuestro cantor, solito con su guitarra, como solía pasar años antes, con Hernán Figueroa Reyes, Atahualpa, Negro Luna, con Falú, con Carlos Di Fulvio, solito, nuestro héroe con su guitarra, se plantó ahí y le mostró al mundo que para hacer música y tener un mensaje no hace falta tanto bochinche. Por el contrario, las grandes tormentas no sirven para la tierra. Lo que sirve en la tierra es esa lluvia mansa que penetra profundamente, pero desde la paz, sin gritos, sin correr, sin saltar, sin hacer de un escenario aeróbica cielo abierto. Esa noche yo sentí que todos ganamos, Adrián. Fue... Yo no vengo de familia de músicos. Entonces lo hago a mi forma, como a mí me parece. Y sí, es verdad que no agarro el camino las vacas, voy haciendo... Caminos vecinales, nunca la autopista. Claro, a mi forma, qué sé yo, y logré un estilo de esa forma. Y bueno, y ahí estoy cómodo, tranquilo, me gusta mucho escribir, y ahora trato de que las canciones sean un remedio para el alma. ¿Has tenido alguna represalia por decir cosas? ¿Te han dicho cosas? No. Sí, notas que se te cierran puertas, que no te llaman, que no te pasan. Pero es un tema de ellos, yo soy muy feliz. Un problema de ellos. Sí, soy muy feliz. Bueno, y para no olvidarnos de ese momento que es importante también, tuviste un gesto extraordinario en el que también nosotros sentimos que estabas haciendo
un acto de justicia en nombre de todos nosotros, los que amamos la música nativa y la vivimos profundamente. Decías hace un rato vivir de la música y yo quería sumar a eso, con tu permiso, para, con, de la música. Nosotros somos eso. No podríamos hacer otra cosa. Debe ser muy difícil ser un cantor creíble y al otro día, con esas mismas manos, achar árboles. Porque tenés que tener cierta... O estar a los gritos vendiendo ajo y el otro día cantar. Estamos consagrados a esto. Dios nos dio un talento para que nos ocupemos de esto. Por eso somos capaz, elegidos entre miles, para hacer algo. Como decía vos, algunos más famosos, otros menos, pero la consagración de la persona a una cosa, ¿no? Y esa noche subiste al escenario a Víctor Velázquez. Una noche posterior, digo, a Cosquín subiste a Víctor Velázquez. Y nosotros sentimos que ese hombre, que además fue admirado por Yupanqui, no es un moco de pavo, digamos, ¿no? Un prócer olvidado para muchos. Y hacía 5 años que no subía un escenario. Cuando yo lo propongo en el invierno anterior, que voy a Cosquín, pido una reunión y ahí lo propongo a la comisión, digo, me parece que hay que hacerle un homenaje a Víctor. Que fue el año posterior, la presentación posterior a la consagración. No, fue el año de la consagración. El año de la consagración. 2020. Yo fui en el 19, en el invierno. Está bien, ahora me acuerdo. Sí. Y propongo, y le digo, si me contratan, me gustaría hacérselo yo el homenaje. Y si no me contratan, me parece que eso tiene que hacer alguien. Sí, claro. sí, porque es un hombre que se va, por una cuestión natural, tenía 89 años, y ha dedicado su vida y ha paseado las pilchas de paisano y ha cantado en el mundo entero. Y me parece que la comisión, con buen tino, aceptó y me dice, sí, ¿dónde lo ubicamos? Le digo, lo ubico yo. Yo me fui a Entre Ríos, lo busqué, Rosario Altala, le propuse y me dice, en 2 días te paso los requerimientos. Pasó los requerimientos, se los transmití a Cosquín y como a los 15 días me contrataron a mí, a los 10 días más lo de Víctor. Y ahí armé todo, ¿no? Y fue una noche... no digo soñada, porque no lo soñé, salió mejor de lo que yo esperaba. Era una noche para seguir soñando, en todo caso, que queda para siempre. Y lo último, después de que pasa lo del escenario, que él le entrega en el cami, bueno, nos vamos al hotel, lo acompaño a la habitación y él abre la puerta y con el cami acá, me dice, bueno, buenas noches, Maggi. Y le digo... Buenas noches, viejo toro. Ya está, misión cumplida, vaya a descansar. Y se largó a llorar. Qué cosa fuerte es un hombre grande llorando, ¿no? Es una cosa... No me olvido más esas cosas. Es muy lindo. Eso es hacer justicia por propia mano, eso es. Así que valga la pena esto. Porque el poeta crece solo como el yuyo de mi tierra, sin padrinos ni tutores que le alivien la tarea, porque esa llama sagrada que en su pecho se almacena, lejos de ser una carga, da sentido a su existencia. Hace el amor con la vida de una forma muy intensa, transpira, llora y se ríe, sin medir las consecuencias, ama, sufre, se retuerce, pero también siente y sueña. Siempre está para su pueblo, aunque no todos lo vean. Tiene destino de lluvia, artesano de las letras, y es su misión la esperanza que contagia con poemas. Sabe andar por los caminos para juntar experiencia y volcar en su poesía lo que la vida le enseña. A veces duerme de día, porque la noche es perfecta. Y en otras va de corrido 24 horas enteras. El poeta también pare sin útero ni placenta. Su embarazo está en el pecho y en el cerebro la idea. Parece un loco abstraído buscando allá en su conciencia una palabra, una rima que busca, busca y no encuentra. En soledad. En silencio, tiene un parto sin obstetra y en todo parto hay dolor, pero después lo celebra.
Es médico del espíritu y de jornada completa, porque hasta durmiendo a veces se le ocurre alguna idea. Juglar que sueña despierto nunca detiene su siembra, como un faro en la neblina que al desorientado orienta. Planta de cuatro estaciones, solo el bien es tu bandera. Poeta que se corrompe, deja de ser un poeta. Y cuando un día se vaya al silencio o lo que sea, siempre en su tumba habrá flores, por soñador y poeta. Extraordinario, hermoso. Vos sabés que tengo tantas cosas para hablar y se nos termina el programa. Entonces, voy a decir esto como un resumen. Le has cantado a cosas que son, por ahí, incordiosas para algunos, como tocarle las berijas, ¿no? Algunos. Le has cantado al SIDA. Le has cantado al abuso últimamente. Hiciste una obra que tiene que ver con... Contanos un poquitito de eso porque no tenemos mucho tiempo y quiero pedirte un tema antes de que nos vayamos. Hay que meterse con temas. Yo, bueno, era maestro de escuela, no ejerzo más ahora. Docente, pero sí. Hay que hablar de, hay que visibilizar temas, hay que visibilizar cuestiones. Sobre todo los que tienen una palabra que se escucha, ¿no es cierto? Porque hay que aprovechar ese momento. ¿No? No hay que ser cómplice de silencios que hacen mucho mal. En la escuela, la maestra no se podía explicar. Se la pasaba jugando y ahora no jugaba más. Alguna compañerita se le dio por indagar, decime, ¿te pasa algo? Pero ella no quiso hablar. Jugaba con sus deditos y miraba sin mirar, como buscando respuestas o tal vez por no llorar. Las preguntas se perdían en su inocente mirar, se apagaron sus ojitos, su luz no brillaba más. Su sonrisa contagiosa ya no contagiaba más y en el silencio ocultaba su dolorosa verdad. Y fue una denuncia anónima que trajo la claridad y salió a la luz lo oscuro que nadie pudo mirar. Los dibujos de la nena, dijo la profesional, nos están diciendo a gritos que hay un abuso sexual. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Era la voz general, mezcla de angustia, impotencia y de tantas cosas más. La justicia toma parte. Se le empieza a resguardar mucha contención y ayuda para poder superar. Pero no buscando olvido, porque no podrá olvidar. Ya de a poco la sonrisa con el tiempo volverá. Y la niña de esta historia podría ser tu mamá, o tu hijo, o tu hija, hermana, sobrina, da igual. Habría que preguntarse cuántos casos más habrá. No se descubrirá nunca. Silencio es complicidad, fortaleciendo los vínculos, los valores por demás, con un estado presente para la minoridad. Desterremos la violencia de una enferma sociedad por una feliz infancia y por un futuro en paz. Es maravilloso. Qué poca paz puede haber cuando hay un niño que fue abusado, ¿no? Que es para toda la vida, ¿no? Bueno, se nos terminó el programa y me quedé con ganas de muchas cosas, pero bueno, habrá otra oportunidad. No nos vamos a quedar con uno solo, ¿no? Quiero agradecerte por tu mensaje, por tu tarea cotidiana, por tu amistad, porque lejos de alejarte de la gente que te quiere y te ama como nosotros, como yo, ser más conocido te hizo más sabio y es bueno preservar ciertas cosas a uno mismo también de ese fantasma que es la fama, el ego, la vanidad, ¿no? Y fue un placer realmente para el alma tenerte acá y sé que muchos de los que están allí, todos los que están allí, disfrutaron de este momento. Así que te quiero agradecer con el alma esto. Gracias a vos, Jorge, hermano, por bueno, tantos años que nos conocemos y cuando me convoques siempre voy a estar. A veces uno no puede por una cuestión, ¿viste cómo es esto? Sí, claro. Pero, aparte te haces un viajecito que para mí es todo un halago que estés acá. Y bueno, a ustedes decirles que estos son nuestros artistas populares, los verdaderos. Estos son los que sin luces, sin humo, sin tanta cámara, sin tanta rever, hacen la verdad. La construyen y la transmiten. Y nos dan la posibilidad desde que ese hornero que nos cantó alguna vez Adrián,
de allá de San Andrés de Giles, que es el que hace los ladrillos, hasta el malvinero, hasta el niño abusado, sean visibles. Y él dice, hay que visibilizar, porque no perdió nunca su alma de docente. Así que, en Adrián, un abrazo enorme a todos los maestros que nos enseñan a tantas cosas todos los días. Muchas gracias. Gracias, Borma. Saludos a todos. Hasta la semana que viene.